Auspicia este programa. Comisiones El Rápido. Bienvenidos, muy buenos días. TS Noticias abre sus puertas para la información. ¿Cómo le va, buen Cepeda? ¿Cómo está? Muy bien, más cerca hoy. Todo bien, muy bien. Siempre estuvimos cerca. Siempre estuvimos cerca. Pablo está viajando por producción a la localidad de Los Quirquinchos. Como ya saben, Paula los martes no está. Entre nosotros, más la querida compañera Alicia, que estará con su columna, le llevaremos este TS Noticias. Güense, ¿vamos a presentarnos? Dale, vamos con los títulos. ¿Cómo no? La firma Tuamoto, a través de su responsable Gabriel Mosorek, aclara lo que se dio ayer en un operativo de la FIB. Tiene las cosas claras y en blanco pueden hablar y lo harán. Vamos a hablar con el diputado real, con el intendente Leonel Maximino en la ciudad de Firmat, tras el paso del ingeniero Gary Bay por la ciudad del ministro, en realidad. También vamos a estar con un testimonio muy, muy especial de Elvira, que nos va a hablar de la ausencia de su hijo Jesús. Franco Stampone, el presidente del Consejo de la Ciudad de Firmat, está en Italia firmando un pacto de hermandad con la localidad de Atessa. Allí, los italianos nos cuentan esto. ¿Qué momento vive Los Quirquinchos? Huracán ganó la primera final en la Artiga 4-3. Hoy te mostramos los 7 goles del Globo que sueña con ganar en la apertura. Vamos a hablar de lo que está pasando en Melincue, en este caso el tema bombas, con los bomberos y también con la comisión. Algo importante. Preocupación en los peajes. Se habla de la posibilidad de 80 puestos que podrían peligrar tras el cambio de firma. Lo habrá la SEDA. Santino Romechiali pasó por un campus de la NBA. El pibe que juega en argentino nos cuenta esa hermosa experiencia en México. Nos vamos a meter en la primera información, que tiene que ver con la posibilidad de dialogar con el representante, el dueño de la firma Tuamoto en la ciudad de Firmat. Ayer en la ciudad, un operativo de AFIP, que incluía también las fuerzas policiales, llegó a ese comercio que tiene 5 décadas de trayectoria en la ciudad de Firmat. Este operativo generó que hubiera comentarios trascendidos y nosotros lo que fuimos es a la fuente, a dialogar con Gabriel Mazorequia para que nos cuente, para que nos diga qué fue lo que sucedió, en qué términos y cómo terminó esta historia. Después de 50 años trabajando, la verdad que sería que salir a aclarar situaciones como esta no son muy lindas. Pero ayer vino un procedimiento de la AFIP de rutina normal a pedir documentación, que es más, en sí lo que vinieron a pedir tiene que ver con un proveedor nuestro. O sea, vinieron a cotejar información que le había dado un proveedor nuestro para ver si nosotros le decíamos que era la realidad, si era realmente lo que el otro proveedor había informado. O sea, que no era más que un entrecruzamiento de información y no pasaba de eso. El problema fue no el procedimiento de AFIP, porque aparte la amabilidad de la gente de AFIP, o sea, la gente muy correcta en ese sentido, pero lo feo fue el formato con el que lo hacen. ¿Por qué? Porque según ellos, y me explicaba el abogado de la AFIP, dice, la gente que viene de AFIP viene de Rosario. Dice, muchas veces hemos hecho 150, 200 kilómetros para ir a hacer un procedimiento normal, sin policía ni nada, y cuando llegan al lugar, la persona no le abre, lo echa a los tiros, le ha pasado un montón de cosas. Entonces dice, para evitar toda esa situación, se lo hace con formato de allanamiento. Pero claro, una cosa es que van a allanar un búnker narco y otra cosa es que vengan a un negocio que tiene las puertas abiertas, yo no tengo las puertas cerradas ni nada por el estilo. No estás negando nada, menos a mostrar papeles. Es un negocio como cualquier negocio de todos los que hay en Firmago en cualquier lado, y que te caigan de esa manera es como que pega fuerte. Y el problema en realidad no es ningún problema con la AFIP, porque la AFIP tiene derecho a reclamar lo que quiere y corresponde que lo haga, porque de esa manera va a haber menos evasión y nos va a servir de que todo el mundo pague los impuestos que corresponde. O sea que el tema no viene por ahí. Y lo que tiene que ver es el procedimiento, donde te caen los patrulleros, y lo más grave no es que venga a mi negocio, sino que me cayeron los patrulleros a mi casa. Una ridiculez total de ir a mi casa a revisarme mi casa para ver si yo tenía qué. Si yo vendo moto, o sea, ¿qué me van a venir a pedir? Una situación fea, jodida, un momento feo, porque uno no está acostumbrado a eso. Por suerte,
a la policía, para lo único que lo veo es para ir a verificar las motos, motor y chasis, somos amigos de ellos y nada más, y que te caiga la federal de esa manera, la verdad que a nadie le gusta, pero lo que más estoy enojado y más indignado es porque hoy las redes sociales, que nosotros las usamos mucho, nosotros vendemos mucho por redes sociales, promocionamos mucho, promocionamos los eventos que hacemos. O sea, nuestro negocio está muy publicado en las redes sociales y nos sirve de mucho. Por ahí hay algunos que saben, no saben usar bien las redes sociales y tuvieron la mala intención de querer embarrar o ensuciar. ¿Por qué? Porque como son medios que no los lee nadie o no los mira nadie, entonces apelan al amarillismo para salir a cambiar la cosa y querer darle una imagen. Y hay muchos que se cuelgan de eso y lo repiten y lo replican. Entonces tengo que salir a hablar. No me gusta, pero lo tengo que salir a hacer y aclarar que no fue más que un procedimiento de AFI donde se llevaron el acta que labraron, que está publicada en Facebook y todo, van a ver que nada, se encontró que había una factura con el CAI vencido, que es una cosa, un trámite. Pero un trámite que lo arreglamos ayer a la tarde en 2 horas. Ya la imprenta donde yo hago las talonarias me hizo el talonario nuevo y terminó la historia. O sea, una cosa muy sencilla, porque un talonario que no se usa. Nosotros tenemos controlador fiscal, con lo cual la misma AFIP tiene la información de nuestros movimientos permanentemente, como ocurre hoy por la digitalización que hay de la información, ¿no? Va a haber una segunda parte donde Gabriel Mazurequia habla, bueno, son 50 años de trayectoria de esta firma que creó el padre, y este hecho se dio ayer. Nosotros como información no manejábamos, es un procedimiento de AFIP, como él lo detalla, más allá de la grandilocuencia de cómo se hizo este operativo, que fue lo que causa impacto. Pero básicamente en materia informativa y periodística, uno no puede hablar hasta que no tenga un parte oficial, o no puede hablar hasta que no tenga información fehaciente. Lo que hicimos nosotros tras este hecho, que sí podía ser conocido, no hablamos y elegimos hablar con el protagonista, en este caso el dueño de la firma Tomoto, quien sigue detallando cómo fue este sucedido y también cómo terminó. Lo que cayó mal fue el hecho de que algunos medios, sin dar nombre, se tiraron a la pileta a querer embarrar la cancha con pavada, de la misma manera que otros medios, como ustedes, como el Correo Firmaba, varios medios, también lo hicieron como corresponde. Preguntaron, che, ¿qué pasó? Para ver, o sea, porque yo entiendo que los medios están para informar y es lo que corresponde, pero chequea la fuente primero. Chequea la fuente, medí de quién estás hablando. Yo creo que en Firmá nos conocen todos, somos un pueblo chico, sabemos quién son. Yo tengo un apellido que no es un apellido popular, no es un apellido igual al de cualquiera, con lo cual no somos muchos, era mi papá y 3 hermanos, y somos 3 hermanos, porque mi papá falleció, y mis sobrinos que vienen atrás, la nueva generación. Y es feo que en menos de 30 segundos por las redes sociales quieran embarrar o ensuciar el apellido de mi viejo, que tanto costó con legalidad, con honestidad, con trabajo llevar adelante. Muchos me dicen, no te calenté, no le dé bola, son unos giles. Pero la realidad es que yo tengo un negocio que me rompo 15 horas por día el traste para llevarlo adelante, y no me gusta que en un ratito te manchen de una manera así. A ver, si tengo algo que esconder o algo que sí, me hago cargo y no estaría hablando ahora, me estaría escondiendo, como le dije ayer a lo de la policía, que cuando entraron medio prepoteando. Le digo, loco, baja un decibel, que yo no, está todo bien, este es un negocio que está abierto y tienen todo el derecho del mundo a venir a pedir la información, porque así corresponde a una empresa, un organismo de fiscalización. El problema es la forma en que lo hacen, porque que a uno te invadan en la privacidad de tu casa. ¿De qué manera? Claro, viste, te caen, buscan 2 testigos, 2 muchachos que estaban laburando albañil a media cuadra de mi casa, lo pusieron de testigo, se comieron 5 horas para que le abren un acta para decir que no había nada. Y entrar a mi casa y dar vuelta dentro de mi casa haciendo preguntas tontas. Pero bueno. Llevamos tranquilidad al comprador habitual y a quien siempre cree que Tomoto es una garantía, digamos, le llevamos la tranquilidad de que todo sigue igual. La tranquilidad y que se queden tranquilos, que ahora esto da más fuerza. Esto da más fuerza y bueno, vuelvo a agradecerle a ustedes y agradezco a mi equipo de trabajo, porque los chicos son incondicionales. Ayer se quedaron, Gaby, ¿qué necesitás? Gaby, ¿qué hacemos? No se querían ir. Dentro de lo que fue el relevamiento también hubo un control de los empleados. Uh-huh.
que está perfecto, porque yo tengo todo como corresponde, entonces que vengan a hacerlo porque corresponde. El procedimiento fue, no es más que un procedimiento, el problema fue el formato que se le da. Porque, el mal trago que te hicieron. Claro, porque parece como que parecía un operativo antidroga, ¿viste? Así que sinceramente lo único que quería era aclararlo. Ahí está, hecha la aclaración y los detalles que proporcionó Gabriel Mazzorechia para contar esto que fue, evidentemente, un mal trago, que sí, digamos, nos pareció importante que la aclaración fuera hecha y pertinentemente por los mismos propietarios y los mismos involucrados en este hecho, que ya también para nosotros queda en este final. Vamos a cambiar de ángulo la información, nos vamos a meter ya en la política, en este caso de las obras públicas. La presencia del ingeniero José Garibay le permite a Firmat proyectar buenas obras que ya habían estado en su momento ideadas, con planos y ahora con ejecución. Quienes estaban allí acompañando al ingeniero José Garibay son nada más y nada menos que el intendente Leonel Maximino y el diputado Gabriel Real. Yo creo que la mejor forma que tiene la provincia de Santa Fe de afrontar lo que se viene en el país, que todos sabemos que es muy complicado, es haciendo, por un lado, las obras que tantos años se demoraron por la no venida de los recursos nacionales. Hoy contaba el ministro que el gobernador no vino porque lo llamaron nuevamente a seguir hablando de una definición que tiene que ver con la deuda que tiene la nación con Santa Fe y fundamentalmente la calidad de vida de los santafesinos. Así que digo esto por el endeudamiento que está pendiente de aprobarse en la legislatura, no si los 300 millones del pavimento, que eso ya está, pero hace falta que se aprueben otros endeudamientos que están en el Senado de la provincia, y yo creo que va a ser la única forma de que Santa Fe no quede inmerso en este panorama que se va a dar a nivel nacional, que sigan las obras. Y bueno, y todos estamos esperando poder contar con ese dinero y que va a servir para poder llevar adelante todo lo que necesitamos. Leonel, contanos un poco a cuántos vecinos va a beneficiar esta obra que comenzó aquí en la ciudad. Bueno, en primer lugar, destacar nuevamente y agradecer la presencia de José, el ministro de Infraestructura, en nuestra ciudad. La verdad que se ha hecho un trabajo muy importante, como decía recién José, desde la municipalidad, en todo lo que es el área de planeamiento, en lo que es la planificación integral de lo que respecta a este plan integral de desagüe hídrico de la zona rural de la ciudad, en varias etapas, de lo cual esta es la primera etapa y abarca todo lo que es la zona oeste y sur de la ciudad, en lo que respecta, bueno, va a permitir que no ingrese el agua de la zona rural al casco urbano, y a esto hay que sumarle una serie de obras complementarias que se van a hacer dentro de la ciudad. Todo dentro de esta primera etapa, que son estos cerca de 3.000 metros de entubamiento que va a haber desde las vías del ferrocarril hasta la avenida Santa Fe, o sea, de acá hasta La Quemada es entubamiento, y de la avenida La Quemada hasta avenida Santa Fe es canal a cielo abierto, y después, que también va a solucionar no solamente el tema de la zona rural, sino también va a descomprimir y ayudar a todo lo que es el escurrimiento del agua del área industrial de la ciudad. Y después, bueno, dos obras dentro de la ciudad, una que tiene que ver con el canal de la calle Juan Manuel de Rosa, que va a descomprimir todo lo que es la zona de Carlos Casado Sur, el agua que antes hacía todo un recorrido mucho mayor, ahora un canal de 2.800 metros a cielo abierto que estamos haciendo para acelerar el escurrimiento del agua. Y la obra central dentro de lo que es el barrio San Lorenzo tiene que ver con continuar con esta obra de infraestructura, lo que era el bañal, que lo iniciamos allá por el año 2006, donde ya estamos llevando adelante 10 cuadras, y esto es seguir con ese proyecto, lo cual va a permitir que todo el agua que cae de lluvia, ante intensas precipitaciones, dentro de la zona urbana de la ciudad, sea ayudado el escurrimiento a través de este canal que se va a hacer, son de 185 metros, con una profundidad de 2 metros y 4 metros de ancho, todo por debajo de la calle, siguiendo con el programa del albañal que venimos llevando adelante desde barrio Carlos XII. Estamos hablando de una obra muy importante para la ciudad, como decía antes José, cerca de los 80, de 90 millones de pesos, pero más allá de la magnitud de la obra por su inversión, es una obra que es muy importante en lo que respecta a la cantidad de problemas que va a solucionar para la ciudad, y más en los últimos tiempos que hemos vivido en lo que respecta a las inmensas y abundantes precipitaciones, lo que nos va a permitir eso, tratar de mitigar los excesos hídricos, no solamente en Firmat, sino también en toda la región.
Ahí está, clarificando el intendente Leonel Maximino, y esto también hay que decirle a quien venga de afuera, pasará por la ruta 33, por la ruta 93, y va a encontrar zonas de trabajo allí, después es puertas adentro firmado, y los vecinos ya están sabiendo, lógicamente es para mejorar. Bueno, ¿qué semana está viendo la gente de los Quirquinchos, ¿no? Sí, la verdad, realmente, qué gusto, los hinchas, ¿no? ¿Qué semana, ¿no? ¿Qué días esto? Imagino que va a ser también los entrenamientos, donde ahora fue Pablo con Gonzalo para rescatar los testimonios, porque Federación juega el domingo, el sábado a las 15:30, está confirmado el horario, en cancha de Rosario Central. Recordemos que por lo menos a la Liga Interprovincial le viene viendo bien. ¿Quién fue en su momento? Independiente frente a Newell's. Bien, y ahora le toca a Federación. La Liga Interprovincial en esto ha sacado chapa. Sí, realmente es así, porque son dos equipos de la Liga Interprovincial que han llegado a jugar con equipos de primera división. Bien, te invito a ver y a presentar a una dama. Dale. Con ustedes, nuestra querida amiga, en este caso Alicia D'Aleva, que nos invita a pensar, a reflexionar, sobre todo con el tema tránsito. Buenos días, queridos televidentes. Y hoy traje un testimonio muy especial. Y nos tendríamos que remontar a agosto del año 2004, en donde en distintos accidentes de tránsito, entre comillas, perdieron la vida dos jóvenes. Uno de ellos fue encontrado en la ruta 93. Estuvimos con Elvira, que es la mamá de Jesús. Pero ella, como para que entiendan la nota, ella sigue insistiendo. Fue caratulado, accidente de tránsito. Pero ella, como mamá, no piensa lo mismo. Vamos a compartir una parte de esta nota. Bueno, mi hijo, no se sabe todavía si fue un accidente, si lo mataron, pero murió el 22 de agosto, a la noche. ¿Cómo fue? Y no se sabe, parece que lo chocó un camión, otro... Dicen que no, que lo mataron y lo tiraron. Entonces no se sabe bien. ¿En qué se trasladaban ellos? No, ellos... él estaba durmiendo. Pero lo encontraron en la ruta que va para Cañada. Tirado ahí en el... Encima yo no estaba en firma. Pero todos lo habían visto a las 9:30 que venía a dormir. Porque él al otro día trabajaba. Así que lo que pasó no, todavía no sabemos. O sea, él apareció en la ruta, como que fue atropellado, ¿había algún otro vehículo? ¿Él como que iba en otro vehículo o directamente? No, solo, tirado solo. Y tenía golpes por todos lados, tenía quebradas los tobillos, los codos, estaba muy mal, pobre. Pero no, o sea, no pudimos avanzar en ninguna investigación porque yo me fui hasta Buenos Aires, fui a hablar con el presidente, que en ese tiempo era Kirchner, me dijo que no podía hacer nada porque yo en toda esta cosa que tenía, que estaba como perdida, pasó un tiempo. Y me dijo que como había pasado 5 meses no me podía ayudar. Entonces me fui hasta lo de Bloomberg. Él me tomó el caso en Bloomberg. Que es esa persona que también sufrió su hijo, claro. Perdió un hijo en un accidente. Entonces él me tomó la causa y todo, y a los 20 días me dijo, no vengas a Buenos Aires porque te están siguiendo, y me amenazaron a mí, dice, para que te diga vos que no haga más nada porque te pueden terminar matando otro hijo. Y todo quedó como que fue un accidente de tránsito. Sí. O sea, ¿cómo está caratulada la causa, digamos? Sí, pero él había visto hacía un tiempo atrás que acá vendían cosas. Y viniendo de Villada, de pescar, vieron dos tráficos a quien le traía acá firmada. Entonces, yo creo que fue por eso. ¿Estaba en el lugar equivocado? En el momento equivocado, sí. ¿Y a partir de eso, qué es lo...? Porque muchos... a ver, pasa el tiempo y... ¿Qué año fue esto? Porque vos me estás hablando... 2004. ¿Hace? 14 años. 14 años. ¿Qué edad? ¿Cómo se llamaba tu hijo? Jesús Caro. Jesús. En estos momentos, Jesús, ¿cuándo era la fecha de cumpleaños de él? 10 de enero. ¿Tendría? 34. Bien. Porque él murió a los 20 años. ¿Y estaba solo? Cuando pasaron, estaba con el chico de Gutiérrez, Saúl Gutiérrez. Pero
a Saúl lo mataron y lo enterraron el día antes, o sea, el sábado lo entierran y a Jesús lo encontramos muerto el domingo. Bueno, la verdad que es un testimonio bastante fuerte y uno piensa que como mamá no quisiera estar en el lugar de ella, ¿no es cierto? Así que lo dejamos para reflexionar y hasta el próximo martes. Bien, muchísimas gracias, Alicia. Como siempre, la posibilidad de reflexionar, de pensar y de preguntarnos entre nosotros, digamos, de cuidarnos entre nosotros, Güense, ¿no? Sí, aparte, ¿cuánto tiempo hace ya, no? Muchísimo. Te voy a invitar a escuchar y a ver también un gran consejo comercial que este programa tiene todos los mediodías. Usted lo sabe, es el consejo comercial del invierno, porque lo que nos proponemos es poder entender que ya podemos tener la idea del verano. Sí, la idea del verano se piensa en este invierno. Piscinas Saona propone lo mejor de sus diseños, tamaños, colores, para tener en el patio de casa. Y entonces la tendrá allí, pero porque la pensó ahora, porque eligió un precio en la consulta de pago fascinante y un precio de mercado de contado inigualable. Piscinas Saona, variedad, modelo y colores. Se puede contactar en Instagram o en Facebook como Piscinas Saona. Hoy es el cumpleaños de nuestro sonidista. Elías, qué joven. Qué joven. Sí, 20 verdad, años 20. Está cumpliendo Elías Farías. El saludo para él que está trabajando. Más del doble llevamos. Sí, más del doble. No digamos más nada. Bien, pero lo queremos como un hijo. Sí, igualmente no parece 20, ¿eh? No, da 38, sí, pero bueno. Por lo menos. Vamos a meternos en la primera pausa. Después, ¿hay más deporte? Sí, hay más deporte. Vamos a estar hablando de Huracán, de los Quirquinchos, justamente. Vamos a hablar de la Liga Deportiva del Sur, de algunas noticias, algunos pases que se están dando, porque recordemos que ahora está abierto el libro de pases y que tenemos algunas novedades. Y nosotros le vamos a contar qué está haciendo el presidente del Consejo Deliberante de Firmat, Franco Stampone, en Italia. También atento con el tema de los peajes. Peligra, Walter Laceda de Sutracovi nos cuenta, y preocupación entre el peaje de Casilda, el de Venados. Ya venimos. No entendemos lo que dicen, pero imaginemos para qué se están preparando. Se viene el Mundial Rusia 2018 y vos lo vas a ver por Divox. Grita todos los goles y grita con nosotros: ¡Argentina! ¡Argentina! Mundial Rusia 2018. Mira todos los partidos por Divox. A través de Proyecto Joven, el Gobierno Municipal desarrolla una constante labor junto a los adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad. Con el acompañamiento de profesionales y modalidad de centro de día, el espacio brinda a los jóvenes desayuno, capacitaciones en oficio, almuerzo y actividades recreativas. Seguimos trabajando juntos. El futuro se construye en el presente. Municipalidad de Firmat. Intendente Lionel Maximino. Comuna de Cañada de Lucle, transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. En la provincia estamos apoyando a las pymes para que puedan ser más eficientes y sustentables. Por eso estamos subsidiando el 50% del trabajo de diagnóstico que se realiza para conocer cómo están consumiendo la energía y dónde están las oportunidades de mejora. Anotate antes del 31 de julio en santafe.gov.ar/energía, en el box del programa de eficiencia energética para pymes. Además, estamos financiando a través de la línea verde de créditos las inversiones en eficiencia energética y energías renovables para que todos podamos tener una provincia cada vez más sustentable y amigable con el medio ambiente. Santa Fe con todo. Novedades en Color Plus. Tenemos la nueva línea de productos Rochalker en esmalte y aerosoles para renovar tus muebles y ambientes. Además, todo en membranas y pinturas para techos.
Contamos con tintométrico para la preparación de colores industriales. Elegí Color Plus Pinturerías. Visítanos y asesorate. En Firmat, Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y si no tenés tiempo, colorpluspinturerías.com. Nor Ortopedia, para que su andar sea ahora más placentero. Equipos de última generación. Realizamos plantillas, correctoras y laborados con materiales termoconformados de alta calidad. Estudio de baropodometría con excelente resolución, sin costo adicional. Nor Ortopedia en sus dos direcciones, Iturraspe 756 y Comandante Espora 32, con teléfono 03462 429300 y 463410, celular 46 64 94, Venado Tuerto. La solidez y jerarquía de una empresa reconocida brinda seguridad y confianza. En Emcofin sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Monitoreo de alarmas. Emcofir 100, para una cobertura nacional e internacional. Previsora de servicios sociales para acompañarte y organizar el ceremonial. Emcofir, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Navega a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. Bueno, aparecimos con un zoom. Sí, con un movimiento. Es un movimiento. En Europa se está practicando mucho esto. Vamos a meternos ahora en la palabra del concejal, el presidente del Consejo Franco Stampone, que está en Atessa, una localidad de Italia. Allí la posibilidad de un hermanamiento entre las localidades. Lógicamente también desprendido de esto que es la ligación que tenemos cada uno de nosotros con Italia, apellidos que son comunes entre Atessa y Firmat. El presidente del Consejo se llegó hasta allí y nosotros mostramos cómo lo cuentan los medios de Italia este hecho. Il municipio di Atessa, visita del dottor Franco Stampone, presidente del consiglio della città argentina di Firmat. Franco Stampone, che è venuto a conoscere la città dei suoi avi. Ricordiamo che questa cittadina, che si prepara ad una sorta di gemellaggio con il comune di Atessa, è ricca di tanti ex atessani, o meglio di cittadini originari di Atessa. Ringrazio a tutti il comune di Atessa per la amabilità con cui è stato ricevuto. Ringrazio al sindaco e a tutti gli assessori. Vorrebbe avere un vincolo più stretto con la città di Firmat che lui rappresenta. Para la ciudad de Firmat y para todos nosotros es muy importante porque tenemos mucha historia en común. La cittadinanza di Firmat vorrebbe aver un vincolo più stretto e esperamos que esto sirva para fortalecer lo cultural, non soltanto, se no perché no, pure avrebbero tanto piacere che se unisce vincolandosi pure con i viaggi tanto farebbe bene alle due città. Nella sua visita qui ad Atessa lei ha trovato dei parenti, seppur lontani, vi siete incontrati? Bueno, en realidad no todavía, pero tengo entendido que mañana vamos a compartir una cena con todos, y no solamente mis parientes, sino los que tiene gran parte de la ciudad, muchos apellidos en común que podemos encontrar, como ancora Cinali, no, pero Mena, domani farà Pellegrini, una cena donde Flocco, verranno tanti Palena, cognomi, mismos, D'Amico, Mena, Pellegrini, Stampone, Cinalli. Saranno tutti riuniti e faranno un bel scambio di punti di vista diversi.
Questa visita sarà probabilmente l'inizio di una collaborazione più fattiva e duratura con Atessa. Il desiderio è questo, che si riuniscano per poter scambiare delle parole, delle amicizie, delle famiglie che hanno vissuto qua ad Atessa. Desidera che l'anno prossimo sia un inizio di questa fratellanza. Sindaco Borrelli, uno scambio di amicizia anche a livello culturale tra il dottor Stampone, originario di Atessa, che è venuto a riscoprire le proprie origini e ad intraprendere una iniziativa che potrebbe sfociare magari in un gemellaggio futuro. Sì, è stato un incontro piacevole tra amici. Franco ci ha ricordato le comuni radici, i tanti cognomi che in Argentina e a Firmato soprattutto ci sono, nomi discendenti di famiglie italiane, ma soprattutto di famiglie atessane. È un modo di rinverdire rapporti, conoscenze e di capire appunto come la nostra comunità nel corso del secolo scorso soprattutto è emigrata, si è diffusa in varie parti del mondo. Gli italiani, metà degli italiani come sappiamo stanno all'estero, sono emigrati, sono andati in altre parti del globo. In Argentina c'è una grandissima comunità, Firmati in particolare. Il fatto che di loro iniziativa abbiano deciso di tornare qua per riscoprire, per ritrovare le origini dei loro antenati, dei loro nonni, dei loro genitori, è un fatto che ci fa molto piacere e che ci induce anche a dire che questi rapporti vanno mantenuti, vanno sviluppati in tutte le forme possibili. E ci dicono, come si vede anche dai doni che ci siamo scambiati, come la cultura, le memorie, le storie ricongiungono le storie dei popoli, le storie degli uomini per migliorare i rapporti di civiltà e di convivenza tra i diversi paesi. Ci sarà diciamo una visita istituzionale del comune di Atessa in futuro a Firmato? Ma adesso vediamo, perché appunto sono appena arrivati, adesso staremo a pranzo oggi assieme, saranno nostri ospiti, domani continueremo a parlare, vediamo quali sono le intenzioni e valuteremo insomma i passi successivi. Sicuramente cercheremo di mantenere e di sviluppare questi rapporti, questa amicizia e queste visite. Vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la Liga Interprovincial de Fútbol, porque se está jugando nada más ni nada menos que la finalísima del torneo de apertura. Esto pasaba en Arteaga, fueron los dos mejores, llegaron a esta final. Y fíjese el resultado, increíble que en una final haya 7 goles. Realmente pasa... Francia. Exactamente, muy pocas veces realmente. ¿Y qué campaña metió Huracán de los Quiriquinchos? Recuerdo que fuimos a la pretemporada y que el objetivo era clasificar entre los 8. Bueno, el objetivo se ha transformado ahora en querer ganar, nada más ni nada menos, el torneo de apertura. Así que Huracán, que además está en la final de reserva. Lo empezaba ganando Huracán de los Quiriquinchos con este tremendo goleador que es Flores. Se ponía 1-0 arriba en el marcador. El globito de los Quiriquinchos por la cabeza de su goleador, de Flores. Huracán se ponía 1-0 arriba en el marcador cuando recién arrancaba el partido. Fíjense, cabezazo de Flores y gol de Huracán. Pero va a llegar el empate, pase del patito Raimonda, que iba a salir lesionado en el segundo tiempo. Aparentemente es un desgarro. Jugada por la izquierda de Carlos Ciaria, desborde y centro del eterno Capelli para poner el 1-1. Lo empataba Arteaga. Recordemos aquí, ya no hay más ventaja deportiva. Solamente el que sume más puntos va a ser el ganador de este torneo. Ya se ha quedado con los primeros 3. Justamente Huracán está obligado a ganar a Arteaga el próximo día domingo en los Quiriquinchos. Con el empate, Huracán se quedará con el torneo de apertura frente al último campeón. De penal va a llegar el gol de Rodríguez para poner el 2-1 para Huracán. Mucha calidad de otro de los buenos baluarte que tiene este equipo de los Quiriquinchos, que se ponía 2-1 arriba en el marcador frente a uno de los grandes candidatos a llevarse el título. Ahí vemos la definición de Rodríguez. Seguimos con más goles, por supuesto, porque hubo 7 en la tarde de Arteaga. Otra vez Patito Raimonda, gran pelota. Va a aparecer Chimini para aquí enganchar muy bien y poner el 2-2. Otro buen gol del capitán de Arteaga, que así lo grita porque el último campeón encontraba el empate en 2. Sí, lo ganaba siempre Huracán y lo volvía a empatar ahora Arteaga, que se va a poner arriba por primera vez en la tarde del día domingo para encontrar el 3-2. Pero antes vemos la repe y la definición
del capitán del equipo Chimini. Hablamos de Chimini, vamos a nombrarlo otra vez más al goleador, porque otra jugada más por izquierda, desearía intratable por ese sector. Va a llegar Carlos, el desborde, el centro atrás y Chimini para poner el 3-2. Y otra vez, ahora no, otra vez en realidad no, por primera vez en el torneo, en el partido, perdón, se ponía 3-2 arriba en el marcador. Arteaga, vemos otra vez el desborde de Ciaria y así se iban a ir los primeros 45 minutos donde Arteaga ganaba 3-2. Pero en el segundo tiempo hasta el técnico le gritaba el gol de Arteaga. Segundo tiempo va a aparecer Flores, Leo Flores, para poner el 3-3. Ya era este un buen resultado para Huracán. En la previa de este partido se jugó la final de reserva entre Huracán de los Quirquinchos y justamente Independiente de Chañar Ladeado. Ganó Huracán, el próximo día domingo se jugará la revancha aquí también en Los Quirquinchos, por lo tanto puede ser bicampeón, puede ganar la apertura, tanto reserva como primera división. Se terminaba el partido y va a llegar el gol de Montechiari, todavía se grita este gol en Los Quirquinchos para poner el 4-3 definitivo, señores. Ganó Huracán por 4-3, sacó una buena ventaja. Si empata o si gana el próximo día domingo, se estará quedando con el torneo Apertura el equipo de Los Quirquinchos. Por eso decimos, qué semana la de Los Quirquinchos. Huracán acariciando el torneo de Apertura y Federación, que tiene que ir a jugar a cancha de Rosario Central frente justamente al equipo canalla. Gran triunfo del Globo entonces como visitante. Si empata, será el ganador del torneo de Apertura el próximo día domingo. Los bomberos de Melincué han sido grandes protagonistas ante los hechos que han marcado la historia de esta localidad y sobre todo los no queridos allí trabajando, muy capacitados y además conocedores de la situación por el tema de la laguna. Tienen una buena que tiene que ver con lo que ha propuesto el gobierno de la provincia de Santa Fe con la llegada del ingeniero Garibay en el tema obras, sobre todo porque mejorarán. Y entonces hablamos con Waldemar Nardi y con Roberto Rodríguez, el jefe de bomberos, el integrante de la comisión, para que nos digan, bueno, las expectativas y lo que esperan. Estamos muy contentos por lo que pasó hoy. Ya pensamos que el sistema viejo ya funcionó en su momento, ahora ya está un poco caduco. También que nos sirvió en este momento porque sigue sacando agua, pero una nueva estación de bombeo con ampliación del canal, todo eso va a mejorar mucho el sistema este de bombeo y esperemos que baje lo más rápido posible el agua de la laguna. ¿En la laguna en este momento? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué pasa si hay una lluvia muy copiosa en Melincué? No, la laguna está bajando, gracias a Dios. Lo que pasa que, como todos saben, es un pozo, entonces el agua de lluvia de la zona cae a Melincué, con un poco de precipitaciones en la zona, aumenta su nivel, pero no va a llegar, esperemos que no va a llegar al nivel que tuvo cuando nos inundamos. Roberto, bueno, siempre hablamos de que es muy difícil controlar las vertientes aquí en Melincué. Esta estación de bombeo, esta nueva estación de bombeo que se va a inaugurar, ¿va a favorecernos en lo que es la retirada del agua principalmente, cuando las napas se estabilicen, no? Sí, lo que hace la estación de bombeo es sacar agua. Cuando la vertiente está alta, saca agua de vertiente y un poco de laguna. Ahora, cuando la laguna empieza a bajar, a disminuir, porque el exceso de lluvia se estabiliza, entonces ahí es cuando rinden las bombas que hacen bajar el nivel de la laguna. Así que esperemos que estas estaciones, más con el proyecto del alteo para el no desborde del canal San Urbano, van a ser dos obras importantísimas para Melincué y la zona, ¿no? Justamente me iba a referir a eso. Hablaron de una segunda etapa con un alteo del canal San Urbano. ¿En qué beneficiaría esto a la localidad en caso de concretarse? Claro, el alteo, la función que cumple es que no solo, porque con una lluvia muy importante tenemos el agua de lluvia, el agua de las zonas altas, y si desborda San Urbano tenemos un ingreso importantísimo que fue el que nos afectó en el año pasado, que entra una cantidad de litros de agua que nos afecta porque sube mucho más el nivel de lo que se puede soportar y es cuando se produce la inundación. Entonces con el alteo evitaríamos ya una parte, tendríamos la lluvia, que eso no hay forma de pararla, pero el alteo, o sea, es una obra muy muy importante y bueno, según nos dijeron, es la segunda etapa.
Esta segunda etapa esperada y efectiva, puesta en realidad, es lo que garantiza, digamos, que Melincués tendrá tranquilidad y eso es bueno. 6 grados, Eduardo, ¿eh? Mucho frío. Mucho frío, realmente. Esta mañana hacía 1 grado. Sí, cero. Sí, mucho frío. Se sentía en la ciudad. Güense, te invito a hacer una nueva pausa. Dale, vamos. Y después, atento, porque hay un chico de Firmat, Güense lo sabe, que pasó en un campus de la NBA. Vamos a estar hablando de eso y algo más. No entendemos lo que dicen, pero imaginamos de qué están hablando. Se viene el Mundial Rusia 2018 y vos lo vas a ver por Divox. Grita todos los goles y grita con nosotros: ¡Argentina! ¡Argentina! Mundial Rusia 2018. Mira todos los partidos por Divox. Viví Cultura Urbana, una propuesta joven pensada para vos. Este lunes 9 de julio, en Avenida Santa Fe, entre Carlos Casado y Mitre. Desde las 2:30 de la tarde, va a haber música en vivo, torneos de fútbol, tenis, juegos, premios y la inauguración de un gran mural de preventores en adicciones y violencia. Invitan Firmat Joven y Municipalidad de Firmat. En la provincia estamos apoyando a las pymes para que puedan ser más eficientes y sustentables. Por eso estamos subsidiando el 50% del trabajo de diagnóstico que se realiza para conocer cómo están consumiendo la energía y dónde están las oportunidades de mejora. Anotate antes del 31 de julio en santafe.gov.ar/energía, en el box del programa de eficiencia energética para pymes. Además, estamos financiando a través de la línea verde de créditos las inversiones en eficiencia energética y energías renovables para que todos podamos tener una provincia cada vez más sustentable y amigable con el medio ambiente. Santa Fe con todo. En Varela Negocios Inmobiliarios lo escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada. Tasaciones, alquileres y administración, ventas, terrenos, galpones, casas, campos. También departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela Negocios Inmobiliarios. Artillero público y corredor inmobiliario, Uriel Varela. Los esperamos en Santa Fe 1640. Teléfono 03465-1566-0461. Firmar. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Aromas que te pertenecen. Texturas que son una prolongación de tu piel. Sabores inolvidables. Voces que te acompañan siempre. Imágenes que jamás olvidás. Palabras que viven en vos. El correo de Firmat. Más que un diario, un sentimiento. Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar. Email: info@webnova.com.ar. Facebook: Webnova Diseño Gráfico y Web. Comunicate al 3465-668484. Firmat Santa Fe. Que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado.
Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta 33 y Kennedy. Teléfono 03465-428005, 421-511, www.migliazamaquinarias.com. El cambio de concesionaria en la firma de peajes, los peajes que están en Ruta 33, en Casilda y en Venado Tuerto, puesto en estado de alerta a los trabajadores y también a los dirigentes de los trabajadores. Se prevé que podría haber 80 puestos de trabajo que estén en riesgo, así de duro hay que decirlo. Walter Lacea de Sutracovi, el dirigente de Venado Tuerto, nos cuenta esta situación tan particular tras las primeras noticias conocidas que se dan por las mismas, por nuevas concesionarias en el resto de la Argentina. Hay una prórroga por 30 días más, en realidad es hasta el 31 de julio, porque hay empresas que todavía no formaron la razón social, ni siquiera tienen las tiqueteras fiscales, así que esto se extiende un poco más. En un principio, ¿estas son las empresas que se van a hacer cargo de la construcción de la autopista? Sí, en realidad son. Ellos entran todos en el cambio de concesión, no solamente la 33, sino la autopista Rosario-Córdoba, la autopista Rosario-Buenos Aires y otras rutas más, la 188 y todo eso, ¿no es cierto? ¿Quedan dudas todavía qué va a pasar con los trabajadores? Sí, hay muchas dudas todavía porque no, las reglas no son claras al haber tantos cambios, viste, por ejemplo, en Vialidad Nacional, que es lo que nos interesa a nosotros. En un principio la empresa esta que se hace cargo de la conducción de la autopista va a tener que hacer el mantenimiento de la ruta mientras se lleva adelante la obra del actual 33. Sí, eso es lo que nos dijeron. En realidad estamos hablando en supuesto porque no nos confirmaron nada. Lamentablemente esto estamos en una incertidumbre total de todos los trabajadores, tanto sea como los trabajadores de Casilda como de Venado Tuerto. Es más, ¿te han dudado todavía del comienzo de la obra de la autopista también? Sí, desde ya. Bueno, como vos estás enterado, nosotros también. ¿Esta falta de certeza lleva a que no se sabe si se van a perder todas las fuentes de trabajo, si se van a conservar todas, si se van a conservar algunas, la mayoría? Claro, desde Sutracovi nosotros queremos garantizar que le den el trabajo a todos, ¿viste? Pero no están tan claras las reglas de juego, no es como en las otros cambios de concesiones que por lo menos pasó la dotación completa, ¿viste? ¿Ustedes le pidieron en su momento al gobierno de la provincia que intervenga? ¿Tuvieron algunas novedades? No, te digo la verdad, no, ni siquiera para los compañeros que ya perdieron su trabajo en la Ruta 11, que el gobernador se comprometió a darnos una explicación, por lo menos de lo que le había dicho el ministro Dietrich, y no, ni siquiera esa parte respondió el gobernador. Lo estamos esperando todavía. ¿Y la Nación tampoco hay novedades? No, por supuesto que no. Los compañeros nuestros de la Ruta 11, que son los más afectados, junto con lo de la Ruta 38 y la Ruta 188, ya se quedaron sin trabajo, trabajaron hasta el sábado, lamentablemente están esperando la indemnización. ¿Y ahí en total cuántos trabajadores son los que perdieron la fuente laboral? Más o menos en total 200 trabajadores. ¿Y entre Casilda y Venado cuántos trabajadores son? Y que está en riesgo y que no sabemos bien, son 80 trabajadores. Imagino el ánimo del personal, ¿no? Que supuestamente fin de mayo, después fin de junio, era fin de junio que se quedaran sin trabajo. Sí, viste, es como que yo te dije una vez, medio en broma, pero esto no es para tomarlo en broma, que esta gente está aprendiendo, lamentablemente, la nueva gente de Vialidad Nacional, porque yo digo que echaron mucha gente de mucha experiencia, ingenieros que tenían muchos años dentro de Vialidad Nacional, y están queriendo solucionar problemas con gente nueva que, por supuesto, no tiene experiencia. Preocupante, duro el análisis de la SEDA. Entendible la sensación que tienen, que es de inestabilidad, guarda con esto. Qué momento vive Santino, ¿no? Realmente sí, impresionante, muy bien. Santino Romegiali, jugador de inferiores de Argentino. No es la primera vez que un chico llega a un campus de NBA, porque lo ha hecho también Lautaro Berra, sí, que pasó por Firmat. Ahora le toca a un chico de Argentino y en este caso, ¿sabes dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? En México. Ah, bueno. En Distrito Federal. Santino Romegiali participó de un campus de NBA con entrenadores, jugadores de la NBA y otros chicos de Sudamérica, y aquí nos cuenta esa experiencia. La experiencia fue hermosa, fue una cosa que nunca pensé que cuando era chiquito empecé a jugar al básquet, nunca pensé que podría llamar una cosa así para ir a practicar allá, y bueno, lo de allá es hermoso, experiencia hermosa, todo muy lindo.
¿Cómo, en qué consistían los entrenamientos? ¿Qué les dijeron? Recordemos que había chicos de la U19 y ustedes dos invitados U17 de Argentina. Sí, los invitados eran los U17 y fuimos nosotros U15. Ah, U15. Sí, que fuimos a entrenar porque nos llamaron de allá. Y el campo consistía en jugar 5 contra 5. También hacían ejercicios de técnica individual, pero el campo se basaba en 5 contra 5 para que los otros te vean cómo jugás. ¿Fundamentalmente era juego, no tanto pulir técnica y tanto entrenamiento? Sí, sí, fundamentalmente era juego por equipos. El equipo de allá, de la academia de allá, Argentina, Canadá y Brasil fue. Y contame, ¿dormías con qué? ¿Con tu chico, tu compañero argentino? ¿Había algún brasilero? Sí, en las piezas estábamos con los de cada selección sería, pero había chicos, como te dije antes, había chicos de todos lados y nos cruzábamos ahí adentro del complejo. ¿Era un complejo que era? ¿De un club? ¿De qué era? Un complejo que es como el de acá, como el Senar de acá, que tiene todos los deportes para entrenar, pero es enorme, es una cosa muy grande. ¿Y los entrenadores, quienes supervisaban, pertenecían o trabajaban para la NBA? Sí, había entrenadores de la NBA, también había dos jugadores de la NBA, que uno era de Brasil y el otro de allá de Estados Unidos, y también estaban los entrenadores de cada selección. Bueno, y lo guardaste como experiencia y estás siempre con el deseo de que te vuelva a pasar en algún momento de vuelta. Sí, sí, una experiencia hermosa en mi memoria y, bueno, ojalá que pueda ir de nuevo. ¿Y en la selección te convocaron, te hablaron para lo que viene? No, todavía no nos informaron nada y supuestamente el torneo nos dijeron que era en septiembre. Hermosa y tremenda experiencia y aprovechamos también el saludo para los papás de Santino, a Moni, a Mariano, que siempre gentilmente nos avisan cada segundo lo que va pasando con su hijo, lógicamente que lo llena de orgullo. La idea del invierno, la propuesta del invierno, se va a disfrutar en verano. Por eso nosotros los invitamos a anticiparse, porque Piscinas Saona propone lo mejor. Piscinas Saona, diferentes tamaños, diferentes modelos y también la propuesta de financiación. Piscinas Saona nos invita a disfrutar un verano diferente en el patio de casa con, claro, las mejores propuestas económicas en consulta de precio de pago y lógicamente también en un precio de mercado increíble, de contado. Modelos, colores, Piscina Saona, un solo nombre en este invierno para disfrutarlo en verano. Comenzó el clausura de la Liga Deportiva del Sur. Vamos a compartir lo más importante, que son los goles. Algunas situaciones también que se dieron durante este fin de semana. Nos metemos en lo que fue la muy buena victoria Atlético de Ceballos sobre Atlético Paz y arrancamos con un verdadero golazo. Fíjense lo que va a ser el gol de Colazo. Va a controlar y va a meter este golón para Atlético Acebal, que ganaba 1-0 en este. Vale, la repe, vamos a verla otra vez. Es una de las figuras que tiene la Liga Deportiva del Sur, refuerzo que ha traído este año Fede Saldari para su equipo y está cumpliendo con creces. Fíjense qué linda definición, nada que hacer para el arquero. Atlético Acebal se ponía 1-0 arriba, recordemos que este equipo llegó a semifinales, enfrentaba a Atlético Paz, que no había clasificado. El gol, finalmente, para poner el 1-1. Atlético Paz lo empataba de esta manera, recordando también que Atlético Paz no clasificó. Seguimos con más goles. Va a aparecer otra vez Colazo para poner el 2-1 para Atlético Acebal. Los tres goles va a marcar este chico. Otra vez ahora Fregiaro. Una buena jugada Nardone, que volvió a jugar después de 3 años. Y va a aparecer aquí otra vez Colazo para darle cifras definitivas. Ganó 3-1 Atlético Acebal sobre el equipo paseño. Seguimos con más, nos vamos a ir a la Villa Deportiva. Allí, Argentino recibió a quien llegara a la final del torneo de apertura. Estamos hablando de Rivadavia, de Peirano. Y vamos a ver el gol de Ferrari, que había marcado el último gol de Argentino en el torneo de apertura, que es el gol frente a Sporting. Y ahora marca el primero de este clausura. Zaninovic de penal. Atención con Zaninovic, lo quieren de los equipos de la Benadense, de algún equipo que también va a jugar el torneo federal. Hay que ver si se queda a jugar en Peirano. Y por último, nos vamos a Mugueta, allí Firmat y Jard de Villa Mugueta no jugaron un gran partido, hay que decirlo, el partido fue aburridísimo, pero solo le vamos a mostrar lo mejor que pasó en el partido, que fueron las pocas situaciones de gol que hubo. Hubo dos, sí, créanme que hubo dos situaciones. Esta que no fue tan clara, pero fue del Kenna Sablik, que la va a tirar por arriba del travesaño, y sí, la última, que fue a los 48 minutos del segundo tiempo. Buena jugada entre Emiliano, entre el Chiqui Danelón, y fíjense, Juárez, es todo gol. No, tremenda reacción de Silva, nuevo arquero que tiene Eduardo Gers de Villa Mugueta, que tapó un pelotón para que el partido termine en tablas. Bien, ahí estaba la propuesta completa de este mediodía. ¿Sigue en 6 grados la temperatura? 6 grados. ¿Seguirá Zaninovic?
una de las figuras. Yo me quedé del torneo, pensando, porque. Es el goleador del campeonato. Sí, además es muy difícil que alguien pueda rechazar una propuesta de un escalón superior en el fútbol. Exactamente. Bueno, el amor por Belgrano, veremos. Vamos a ver qué dice nuestro público en WhatsApp, Wednesday, sobre todo para que nos cuenten, para que nos digan. Se viene esto y vamos a estar contándolo seguramente con la gente de la agrupación La Esperanza. Festeja la independencia, destrezas criollas en Miguel Torres. Domingo 8 de julio, Ariel, el formoseño y su conjunto Puro Chamamé. Corremos por el campeonato carrera de sortija, juego de riendas para menores. Ah, mira qué bueno, 7M por el campeonato, 8M libre por el repechaje, con repechaje. Anima Horacio Valenti, conocido, ya podés encargar. Y ahí, bueno, ponete de acuerdo con la gente. Este jueves 9, ¿no? 9, sí. Operativo, bueno, se ve muy lindo, ¿eh? Bien. ¿En realidad será jueves 9? Jueves 5. Me parecía. Jueves 5, ¿eh? Jueves claro. 5, jueves este 5. Jueves 5 hay un operativo de gas. Ahí está, jueves 5 de julio, el operativo de gas. En este caso, los horarios. El 17 vecinal, en la patria, la vecinal. A las 5 de la tarde. Bien. No. Ricos tallarines, saludos de la familia Carrizo. Qué rico, aparte con el frío que hacen los tallarines, fíjate, con pollo. Qué lindo, qué rico, lo felicitamos. Qué rica comida. A esta hora nosotros se nos hace agua a la boca. Muchas gracias a todos. ¿Última pausa? Última pausa y vamos a comer un pedacito de torta también después. Cumpleaños Elías, ya venimos. Antonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. NOR, rehabilitación, diagnóstico y ortopedia. Línea completa para equipamientos de gabinetes y uso personal. Determinación de glucosa con medidores de marcas registradas. Corrija postura, prevenga lesiones, rehabilite patologías. Productos líderes en ortopedia. Trayectoria, calidad e innovación. En sus dos direcciones, Iturraspe 756 y Comandante Espora 32, con teléfono 03462, 429300 y 463410, Venado Tuerto. Con fibra óptica al hogar, internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. Pampa.com. Comuna de Cañada de Lucle, transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes.
Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini seis, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. A pedido nuestro, 7 grados la temperatura, subió un grado. Bueno, subió un grado. Me parece que está saliendo un poquito de sol, ¿eh? Y eso también es bueno. Recuerden que Pablo está en Los Quirquinchos. Allí había diferentes notas para realizar. Hasta el mediodía, por eso un camión. Mentira que tenía producción, iban con un camión. Un auto y un equipo de producción fue hasta allí. Claro, entre ellos el entrenamiento de Federación y preparándose para el día domingo. Muy lindo, ¿no? Muy lindo. Y había una posibilidad, pero que no se dio, que podía haber jugado con un Firmatense Villadense. Exactamente, porque Francisco Ministeri está jugando en Rosario Central, pero lo está haciendo en cuarta de AFA, seguramente con muchas chances de jugar en reserva en este año, ¿no? Señor director, si usted quiere, ponemos las placas, sobre todo para saber si va a seguir el frío. Presenta los resultados de la quiniela, Agencia de Loterías Cash. Voy a empezar con la quiniela nacional, el Güense. Primer lugar el 3.672, segundo el 1.204, tercero el 7.654, cuarto el 9.933 y quinto el 1.767. Muy bien, vamos a pasar a la quiniela de Buenos Aires. A la cabeza el 3.671, segundo 9.585, tercero 9.373, cuarto 1.868 y en el quinto 0.487. Bien, la quiniela provincia de Santa Fe. Primer lugar el 6.438, segundo el 5.589, tercero el 3.764, cuarto el 5.311 y en el quinto lugar aparece el 55. El mercado de cereales tiene la soja 8.100, girasol cotizó 8.460, el maíz 4.350, trigo 6.200 pesos y el sorgo 3.650. Atento, mañana miércoles no va a llover, eso es bueno, habrá una mínima de 4, una máxima de 12 y con sol. Bueno, el jueves nublado, 13 y 7 la mínima. El viernes más o menos se conserva la tendencia, ¿qué pasa? Va a llover, 7 de mínima, 12 de máxima con lluvias. Muy bien, y el sábado ya metiéndonos en el fin de semana, 13 la máxima, 6 la mínima. El domingo habrá frío, 4 de mínima, 14 de máxima, pero por lo menos habrá fútbol porque no va a llover y esto es lo que pinta para el fin de semana. Bueno, y ojalá que ese sol asome un poco más, entonces a las 3 y media de la tarde se ¿Cuándo zafa, fue la Federación? Federación va a estar jugando el sábado a las 3 y media de la tarde. Y mañana, atención, porque hay Liga Benavense de Fútbol, voy a estar ahí, van a estar jugando Rivadavia y Unicultura de Murphy, ¿sabe qué hora? Y me 13 imagino. Horas. Bueno, 13 horas la para policía. Para competir con nosotros. Exactamente. 13 horas, no, la policía no deja que este partido se juegue de noche, por lo tanto van a jugar mañana a las 13 horas, primera división, y 15 horas va a estar jugando la reserva. Tenemos un llamado a la solidaridad, lo vamos a hacer. Se necesitan dadores de sangre o RH positivo para Victoria Braidotti, 7 años de venado tuerto, que se encuentra internada en el sanatorio. Yo quiero decir que, por lo menos en el grupo de medios, esto era para reponer. Sí, es para reponer. Atento con estas cosas, sí. Es el que pasa la cadena, porque hay información nueva. Cuidado con estas cosas que por ahí después un familiar dice, bueno, nosotros tenemos entendido que es para reponer. Sí, sí. Es lo que dijo uno de los familiares al grupo de medios. Sí, también me lo confirmó recién por bien, un mensaje privado que esto. Ya está, pero que es para reponer, ¿no? Es para reponer, no es para la niña en este caso. Sí, contamos esto que lógicamente es necesario, pero queremos hacer la aclaración porque en ese mensaje no está dado y es para reponer. ¿Mañana nos encontramos de vuelta? Nos encontramos mañana, seguramente. Bueno, yo no voy a estar, voy a estar en Murphy. Claro, te vas a cubrir para después el jueves contarles qué es lo que va a pasar entre ese partido entre Murphy y Rivadavia. Hasta mañana, gracias.